nuevo tutorial, banda, va a ser de otro youtuber, es Roblex, así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita para que lleguen las notificaciones y pues deja una manita arriba, banda, volvemos. Hello from above. ¡Hey! ¿Qué pasó, banda? ¿Qué otra vez casa? Estamos en otro video de Skin YouTubers. Así es, ya tenemos bastantes, carnale. Se ve bien el mundito cuando haces varios, ¿eh? Ok, nos toca hacer lo que es el skin de Roblox. Es una Kaksuki pelón. De hecho, sí, es una Kaksuki pelón. Es como hicimos a Itachi, pero tiene unas sombras en lo que son los brazos y también lo que son el la parte del pantalón y el pecho. Así que, materiales, banda. Son los únicos materiales que vamos a ocupar en esta ocasión. Son concreto gris, concreto blanco, concreto negro, concreto rojo, terracota celeste, que es como que grisecito chido, lana negra y lo que es el color piel. El color piel ya depende de ustedes, pero yo ocupo terracota blanca. Perfecto. Vamos a poner lo que es una línea de 8 de concreto gris. Aquí está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 hacia atrás, 7 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerramos y subimos otro bloque, para que total sean 2, ¿vale? Ok, teniendo esto, con el color blanco vamos a hacer lo mismo que hicimos en el concreto gris, o sea, vamos a rellenar un anillo completo de eso, pero va a ser de 3 niveles. Ahí está, todo esto va a ir de blanco. Esto es como que las calcetitas que tienen los Akakzikis. Bueno, todos los ninjas, ¿no? Tienen como que estas calcetitas blancas. Realmente las skins en forma de Akatsuki no son un poco difíciles. No son difíciles realmente, pero él le cambió completamente toda la cara, ¿no? Perfecto. Ahora con negro vamos a subir otro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos completamente todo esto de aquí. Perfecto. Y ya tendríamos lo que es el pantalón. Recuerden que nosotros hacemos lo que son los skins. Primero lo que son los skins y después los detalles, ¿vale? Eso quiere decir que los vamos a dejar huecos y después les vamos a dar esos pequeños detalles tan bonitos que siempre hacemos. Ok, este sí tiene más detalles que el Itachi, no se los voy a negar. Se ve bastante mejor en cuanto al color negro, porque lo de la cabeza, pues no me convence a mí lo del pelo. Ok, ya teniendo todo esto, banda, con concreto rojo en esquina de lo que es este, vamos a poner lo que es un bloque, 3 hacia nosotros, 3 hacia la izquierda, 3 hacia la izquierda nuevamente, rellenamos con el mismo rojo y subimos otros 11 de color negro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Obviamente tapamos todo lo que es la manita, todo lo que es el contorno, ¿vale? Hay que rellenar completamente toda esta parte de aquí. ¡Perfecto! Y ya que tengamos esto, pues haríamos la otra mano. La mano del lado izquierdo es igual, ¿eh? Ahí está. Los únicos detalles que tiene lo que es la parte del pecho y la espalda es que tienen dos nubecitas, una en cada lado. Y aparte las nubes que tienen lo que son las piernas. Aquí en esquina derecha con rojo igual, 3 hacia nosotros, ahí, 1, 2, 3, 3 a la derecha y 3 a la derecha. Rellenamos con el mismo color rojo y 11 color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cerramos y ahora ya tendríamos completamente las dos manitas. Ya teniendo esto, pues la parte de adelante y la parte de atrás la vamos a rellenar con el mismo color negro. Porque pues cada uno tiene su propio detalle, ¿no? Tiene la misma nube, pero en diferente lugar. Ahorita les enseño dónde está la nube. Perfecto. Ya tenemos esta parte de aquí, se ve bien. No se les olvide tapar los hombros porque a mí siempre se me olvida. Listo, ahora sí, tapamos toda esta parte de aquí. Si quieren que hagamos otro tipo de skin, déjame en los comentarios que te gustaría ver. He estado subiendo otro tipo de cosillas aparte. Por ejemplo, hemos estado subiendo al ¿cómo se llama? Al zorro blanco, se ve bien. Hemos estado subiendo las supervivencias de la Torre Eiffel.
Que vamos, ni siquiera vamos a la mitad de la torre, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque no tenemos materiales y porque pues no tenemos ni caída de pluma. Ok, tapamos toda esta parte de aquí. Ya que esté completamente esta parte de aquí, empezamos a darle lo que son las decoraciones a todo lo demás, ¿vale? Ya para hacer completamente todo. Mira, ahora con el color blanco nos vamos a poner hasta abajo. Vamos a dejar lo que es un espacio y ponemos lo que son dos blancos. De este lado hacemos exactamente lo mismo. Y en el nivel de donde pusimos los blancos, arribita vamos a poner lo que son dos grises. Ok, dejando un espacio de color negro, vamos a poner lo que son dos en vertical de color rojo y en esquina otros tres en vertical. De este lado hacemos exactamente lo mismo, pero yendo hacia adentro. Antes de cambiar todo esto, hacemos un cuadradito de 2x2 aquí en medio y uno más del lado izquierdo. Rellenamos ahora sí con celeste o el color que a ustedes les ocurra para lo que es el pantalón. Yo lo ocupé con terracota celeste y se ve bien. Ahí está. Dejando en esquina de lo que es este de los cubitos, vamos a poner una guía y ponemos lo que son dos blancos. De este lado hacemos lo mismo. Y ahora vamos a hacer la decoración de lo que es la nube. En esquina de lo que es ese rojo vamos a poner lo que son dos blancos. En esquina ponemos uno más. En esquina ponemos uno rojo y uno blanco arriba. Esquina hacia adentro uno y después uno de dos. Ponemos un rojo aquí al ladito. En esquina hacia abajo ponemos otro. En esquina hacia abajo hacemos una pequeña L invertida. Y abajito ponemos uno abajo y uno a la derecha. Perfecto. Aquí arriba ponemos lo que es un blanquito en la esquina y listo, ya tenemos lo que es la nube. Obviamente todo lo que está dentro de la nube lo vamos a cambiar por color rojo. Toda esta parte de aquí, ¿vale? Y donde está el rojito solito de acá arriba, vamos a ir subiendo hasta lo que es el cuello. Perfecto. Ya está. Ya que tengamos esto, dejando un espacio de lo que es el rojo de aquí, vamos a poner todo esto, lo vamos a cambiar por lana negra. Hasta uno antes de lo que es el hombro. Aquí miren, ¿ya vieron? Y en esquina hacia arriba vamos a subir otro. Pero en forma de pirámide, como viendo hacia la derecha, ¿vale? En forma de pirámide, ahí está. Obviamente lo que se hizo de este lado se repite en el lado de derecho. Esto es para darle sombra a lo que es el color negro. Pero pues como es muy oscuro, realmente no sé si teníamos que haberle dado sombra. Pero pues ya, ¿no? Si la tiene en su skin, entonces vamos a hacerlo. Perfecto. En la parte de hasta abajo es en donde está el nivel de 2. Vamos a cambiar estos 4. Uno más a la izquierda, uno más a la derecha y uno más aquí arriba. Obviamente de este lado vamos a hacer igual lo mismo. En estos 4 y uno más acá arriba. Perfecto. Aquí en donde está los dos blancos los cambiamos solamente. Y a partir de donde está la L, donde pusimos la L invertida, vamos a subir hasta 2 antes. Porque en la esquina de ese vamos a cambiar estos 4. Porque van a ser 4. Porque aquí vamos a subir otra vez. Y mira, aquí ya se une con los otros, ¿ya vieron? Y todo lo que está dentro de lo que es ese perímetro o ese lugar, sencillamente lo cambiamos por la lana. Perfecto. Ha quedado. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de atrás. La parte de atrás es similar, pero pues solamente tenemos que cambiar unas cuantas detallitas. Primero vamos a hacer lo que es la parte del pantalón, la nubecita que tiene en la parte de abajo, ¿vale? Vamos a dejar lo que son dos espacios del color negro. Vamos a poner dos guías. Y vamos a poner lo que es dos blancos en horizontal. En esquina vamos a poner uno más. Esquina hacia adentro, bueno, hacia afuera. Vamos a poner lo que son otros dos. De este lado vamos a hacer exactamente lo mismo, pero obviamente yendo al otro lado. Y vamos a cambiar la L que tiene en cada lado, lo vamos a cambiar por color rojo. Y también de este lado. Teniendo eso nos vamos a pasar a la parte de la mano. Ahí donde está el color rojo en esquina van a poner lo que son dos guías. Y al ladito van a poner lo que es tres blancos. ¿Vale? Aquí va el primero. Dos, tres. En esquina ponemos lo que son tres diagonales de uno. En esquina uno de dos. En esquina otro de tres. Y en esquina hacia abajo uno. Y esquina hacia abajo en vertical dos. Aquí va 1, 2 y unimos en la esquina y listo, ya tenemos la nubecita. En esta esquina de lo que está solita y la de acá lo cambiamos por lo que es color blanco y obviamente todo lo demás lo vamos a cambiar por color rojo. Ya tenemos la nubecita de la espalda.
Ahora lo que nos falta son los detalles que tenían los mismos brazos del otro lado. Eso quiere decir que con lana le vamos a cambiar igual en la forma de pirámide, pero de lado. Subimos de lana hasta uno antes y obviamente vamos a ir subiendo también en forma de pirámide, pero hacia el lado derecho. Ok, ahora del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Esto es para darle una pequeña decoración a lo que es las mangas y lo demás, ¿vale? Ya teniendo esto, vamos a hacer lo demás. Vamos a darle las decoraciones también como en la parte de abajo. Aquí donde está el color blanco, vamos a poner en esquina hacia abajo los que son cuatro, los cuatro de acá arriba, los dos de aquí arriba, los cuatro de aquí arriba también. Acá arriba sí son los seis, pero aquí arribita de este es cuatro en forma de pirámide, ¿vale? Uno, dos, tres, ahí me faltó el de acá, cuatro, perfecto. Ya quedó. Acá vamos a poner en donde está esta nubecita, esta parte de aquí, vamos a subir igual hasta dos antes para poner lo que es los cuatro de aquí. Y obviamente aquí, pegadito a lo que es la parte de acá, lo vamos a unir con en esquinado, ¿vale? Aparte que aquí, acá está. Y vamos a cambiar completamente todo esto de color negro. Ya que tengamos esto, ya tenemos las decoraciones tanto adelante como de atrás. Pero nos faltan las decoraciones de los lados. Ahí está. ¿Se ve bien? Ya tiene las decoraciones. Ahora lo único que nos falta es lo de acá. Aquí en donde está el blanco vamos a poner lo que son otros dos. Y acá también otros dos. Cambiamos estos cuatro por lo que son rojo. Y aquí abajito vamos a cambiar este cuadradito de 2x2 de color blanco. Obviamente el otro lado va a ser exactamente lo mismo. Ay, destruí ahí. Bueno, no importa. Y aquí también los otros dos blancos. Y los dos blancos de acá para cambiar lo que es esta parte de color negro. Perfecto. Ya teniendo completamente esto, ya tenemos el skin decorado de la parte de adelante, de atrás y los lados. Ahora, aquí en donde está el cuello, ponemos lo que es un negro. Dos hacia nosotros, siete hacia la derecha. Concreto, ¿eh? Siete hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete hacia la derecha nuevamente. Tapamos. Y tanto adelante como atrás lo vamos a rellenar con el mismo color negro. Aquí y acá. Vamos a subir en cualquier esquina con otros dos color negro. En total tendrán que ser tres. Ahí está. Y rellenamos completamente todo lo demás. Perfecto. Todo esto de lo que es el anillo lo vamos a rellenar. Y ya va quedando. Ya se ve bastante bien. Vamos a hacer esta parte de aquí también. Y lo de acá. Muy bien. Vamos a hacer esto de aquí nuevamente y lo de acá. Y en esquina, bueno, a esta parte de aquí lo cambian, se me olvidó decirles. Esta parte de aquí, lo rojo, lo vamos a cambiar. Ahí está. La que está en la línea de abajo. Listo. Y con el color piel vamos a subir lo que son otros 5. 3, 4, 5. Ahí está. En este caso la terracota blanca. Obviamente todo esto lo vamos a hacer lo que es la cabeza, lo que es la cara, ¿vale? Como no tiene muchos detalles, solamente tienen que hacer lo que es la parte del piel y ponerle dos ojos. Bueno, pues obviamente los ojos, ¿no? Los dos ojos. Ok, vamos a cerrar completamente todo esto ya para terminar lo que es el skin. Ahí está. No es tan difícil realmente la parte de la cara, lo difícil es... No, de hecho no, el skin está un poco sencillo y es bueno porque pues... Hacer muchos difíciles a veces sí te quedas como... ¡Órale, chaval! Ok, una vez terminado con todo esto, vamos a tapar lo que es la parte de la cabeza. Y lo único que nos faltaría es agregarle lo que son los ojos. ¿Vale? Para los ojos ocupamos blanco y rojo. En este caso va a ser lo que es el blanco, dejando un espacio de lo que es la piel de aquí. En la esquina voy a poner uno de guía. Voy a poner lo que es un blanco, ¿vale? Y del otro lado vamos a poner lo que es... un rojo, dejando dos espacios hacemos lo mismo. Y listo, banda. Si quieren darle más amplitud a todo esto, solamente le agregan a lo que es la tela o prácticamente a lo que es el donde tapa su boca, le agregan lo que son bloques. Un bloque de espacio hacia adelante, obviamente, de este lado. No hace falta que los pongan de lado, sino con que choquen en esquina a cada lado ya es suficiente, ¿eh? No hace falta que los pongan de ladito.
Bueno, al lado de las construcciones que estamos haciendo. Porque si lo ponen así como que de lado, se ve más gordo y pues no se ve bien. Por ejemplo, aquí esto no lo tendrían que poner. Ahí está. Una vez terminando con todo lo que es nuestra capucha, tenemos lo que es el skin de Robles completamente hecho, con efecto 3D incluso. Y pues la verdad se ve bastante, bastante bien. Espero que te haya gustado este tutorial. Si quieres más tutoriales así, pues no se te olvide dejar una manita arriba, comentar qué te gustó, si te gustó o no el skin. Y pues espérense a los demás tutoriales que vamos a estar subiendo y lo demás del otro contenido que voy a intentar subir en estos días. Así que yo soy Casa y pues no se te olvide, dale like, men. Y señoritas también. Los esperamos en la plataforma morada a partir de las 9 de la noche. Y pues, GG's, banda. Bye, bye. Véanse los demás tutoriales porque sí están chidos.